logran cubrir la demanda de los tomacorrientes fundamentalmente. El empleo de distintas materias primas para la elaboración de ellos, aunque no está afectada directamente en estos momentos, sí limita la continuidad de las producciones para etapas venideras, pues la empresa que comercializa todos los artículos que aquí producen incumple con el pago. Una de las principales dificultades que tenemos con la comercialización es a la hora del pago. Nosotros todas las producciones siempre las comercializamos a través de PAME porque tenemos encadenamiento con la empresa de PAME. Que lo que pasa es que se está dificultando mucho a la hora de hacernos el pago y se demora mucho en pagarnos. Esa es una de las principales problemas que tenemos porque se nos dificulta a la hora de comprar materia prima, a la hora de tributar los aportes que tenemos que hacerle al Estado. Son cosas que hay que mejorar. Aún así, tienen como propósito mantener otros productos de alta demanda en el mercado, que obedece fundamentalmente al programa de la construcción de viviendas y que constituye sustitución de importaciones. Tenemos dos nuevos proyectos, bueno, tenemos tres, porque realmente el interruptor todavía no ha salido a la comercialización porque no cumple todavía las normativas de calidad que tiene que tener, y entonces estamos haciendo arreglos para cuando el interruptor salga. Tenga aceptación con respecto a lo que es la calidad. El otro proyecto que tenemos es los soques. Tenemos un soquecito que ya lo tenemos también listo para la venta ya, y tenemos un catado también que pronto debe salir también en la venta, que estamos trabajando duro con eso porque es otra cosa que creo que va a ayudar mucho en el programa de la vivienda. Mantener la calidad de lo que fabrican es prioridad para este colectivo, pues gozan de prestigio por lo duradero que resultan sobre todo los tomacorrientes. Un proceso con presencia en el mercado y que siguen siendo estos los de mayor aceptación a nivel de país. Guillermo Martínez López, Notisur.